Y la ministra de Salud confirmó que ya son 17 los casos de COVID-19 en nuestro país. En solo 24 horas han aparecido 5 casos más. En realidad 6, Maritere, que ya oficialmente han sido declarados. Elizabeth Inostroza estuvo en el aeropuerto donde se realizó el control a pasajeros procedentes de Europa. Como ustedes ya sabrán, tenemos hasta el momento 17 casos. Y es una responsabilidad de todos, desde el gobierno en todos los niveles, pero más y las autoridades, pero más aún de los ciudadanos. Así como lo escuchó, a 17 sube la cifra de casos confirmados de coronavirus en nuestro país. El anuncio lo dio la ministra de Salud durante la supervisión de los controles de sanidad a todas las personas provenientes de los países como España, Francia, Italia y China. Tenemos muchas ciudades, pero los 17 casos que tenemos acá en Perú, todos tienen una antecedente de haber estado en ciudades de España e Italia. Por eso es la razón que en nuestro país estamos iniciando con la cuarentena. De los 600 pasajeros que llegaron desde Madrid y París, solo una persona quedó en observación por presentar síntomas. Ella es menor de edad. En esos vuelos no tenemos casos sospechosos. Hay una niña que ha venido con su tío que ha ido hacia el hospital que tenemos acá en el grupo 8. Los demás han estado asintomáticos, pero se les ha dado igual la indicación. La ministra señaló que a todos se les toma la temperatura dentro del avión en el que llegan y a los connacionales se les hace firmar una declaración jurada. El aislamiento domiciliario es una medida potente para contener el avance del coronavirus en nuestro país. Para algunos pasajeros, esta medida no es muy rigurosa. Otros comparan el trabajo de prevención del Perú con el de países europeos. ¿Cómo ha sido el control en la parte de adentro, señora? Pues nos han tomado la temperatura y es lo que nos han hecho. ¿Les han tomado su nombre, su apellido? No, solo la temperatura. ¿Les han dicho así que tienen que permanecer aislados durante 14 días? De momento no, no nos han dado ninguna otra recomendación. ¿Está de acuerdo con tener un aislamiento domiciliario? Perfecto, sí, porque llegamos de Europa, donde ahorita no están tomando la responsabilidad del caso, a comparación con Sudamérica. De no cumplir con el aislamiento domiciliario no habrán detenciones. Por ello, la ministra de Salud invoca a la conciencia social para cuidar la salud de quienes nos rodean.